Y bueno, esa es la ayudantía número uno, en la que vamos a ver el manejo de la tabla termodinámica, ¿no? Primero, debo saber qué es termodinámica. Termodinámica. Termodinámica estudia el calor y el trabajo y la energía, ¿no? Más que todo el calor y trabajo, porque en toda la materia vamos a ver lo que es calor y qué es trabajo. Esto, los cambios que producen en los estados de los sistemas. Por si acaso, dentro de la materia existen tres tipos de sistema. Sistema cerrado, sistema abierto y sistema aislado. Bueno, más que todo son dos sistemas, cerrado y abierto. El sistema aislado se lo considera como sistema cerrado, ¿no? Pero más que todo el sistema abierto y cerrado, ¿no? Ahora, ¿qué es el sistema cerrado? El sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior. Es decir, la masa de todo el sistema permanece constante. No puede salir la masa, tampoco puede entrar la masa. La masa permanece constante. Este es el sistema cerrado. Pero este sistema puede intercambiar energía en forma de calor y en forma de trabajo. Eso sí, en la próxima ayudantía vamos a ver lo que es sistema cerrado, límite fijo y límite móvil, ¿no? Pero por el momento, una introducción, el sistema cerrado, la masa permanece constante, la masa no puede cambiar. Ahora veamos qué es el sistema abierto. En el sistema abierto es aquel sistema que sí puede intercambiar masa con el medio exterior. ¿A qué me refiero? Acá existen algunos dispositivos termodinámicos, como ser la turbina, la tobera, el compresor, el difusor, una caldera, una bomba, condensador y demás dispositivos que existen, ¿no? Es un sistema abierto, ¿por qué? Porque tiene una entrada y tiene una salida. O en algún caso tiene dos entradas y una salida. Ese es un sistema abierto. Este sistema sí intercambia masa por el medio exterior. La masa entra por acá y la masa puede salir por la parte de acá abajo. Ese es el sistema abierto. Ahora veamos este último sistema, que es el sistema aislado. En este sistema no intercambia masa, ni tampoco intercambia lo que es energía con el medio exterior. Es por eso que un sistema aislado es aquel sistema que se encuentra, como pueden ver acá, o sea, rayado, con un grosor. ¿Por qué? Porque no intercambia lo que es energía. Acá no puedo calentar. En cambio, a un sistema cerrado, un tanquecito, un cilindro émbolo, cilindro pistón, yo puedo calentarlo o se puede enfriar. En cambio, un sistema aislado no puedo calentarlo. ¿Por qué? Porque es aislado. El calor es igual a cero. Este tipo de sistema no produce lo que es calor. Por algo se lo dibuja o la gráfica es algo así, rayado o con un grosor más grueso. Ese es el sistema aislado. Entonces, son esos tres tipos de sistemas que vamos a ver en toda la materia, en todas las ayudantías. Ahora pasemos más o menos a la parte de lo siguiente. Los tipos de variables termodinámicas. Existen dos variables, las variables intensivas y las variables extensivas. Las variables intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia o no dependen de la masa, en otras palabras, ¿no? ¿Y cuáles son estas variables, Erwin? Estas variables son la presión, la temperatura y el volumen específico. Estas son variables intensivas que no dependen de la masa. Ahora, ¿cuáles son las variables extensivas? Son variables que sí dependen de la cantidad de materia o de la masa. Un ejemplo son el volumen total y también sería la masa, ¿no? Porque sí depende de la masa. Estos son los dos tipos de variables que siempre se ven. Generalmente en la materia, cuando aprendamos a definir estado termodinámico, siempre debo tener dos variables intensivas para poder definir el estado termodinámico. Si no tengo dos variables intensivas, yo no puedo definir mi estado termodinámico. Y en cambio, las variables extensivas son las que sí dependen de la masa, ¿no? Vayamos a lo siguiente. Las variables de estado. En todo estado termodinámico, en todo el estado termodinámico, siempre voy a obtener lo que son estas variables. La presión, que se puede, el símbolo es la P minúscula,
la temperatura, que el símbolo es la letra T mayúscula, el volumen específico, que el símbolo es una B chica minúscula, la masa, que es la M minúscula, el volumen total, que es la B mayúscula, como pueden ver en la parte grande, la calidad o el título, que se lo denomina con una letra X, y la energía interna, que es una letra, tipo una letra U, se podría decir, ¿no? Una U o una mu, más o menos así. Las unidades. Ahora acá viene lo siguiente. Existen tres tipos de unidades. ¿Por qué le digo tres tipos de unidades? Porque les comento una anécdota. Yo postulé para el examen de competencia con el ingeniero Dávalos, que es el grupo lleno. Y en el examen de competencia, él nos preguntó los ejercicios con sistema internacional, con otro tipo de sistema, que por lo general, para el ingeniero Antelo y para el ingeniero Rojas, siempre se ocupa sistema métrico, que es la presión en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Pero si ustedes quieren saber si existe aparte otro tipo de sistema, sí existe, que es el sistema internacional, que la presión, sus unidades son kilopascales, ¿no? Así que por teoría se puede decir que existen tres tipos de sistemas, pero en la materia vamos a ver netamente lo que es el sistema métrico, porque todos los modelos de exámenes, todos los ejercicios es con el sistema métrico y algunas veces con el sistema inglés, ¿no? Pero más que todo es con el sistema métrico. Bueno, como les decía, la presión es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La temperatura, las unidades son los grados centígrados. El volumen específico, las unidades, ¿cuáles son? Metros cúbicos sobre kilogramo. La masa, las unidades, ¿cuáles son? Kilogramo. El volumen total, las unidades, ¿cuál sería? Metros cúbicos. Y la calidad o el título es adimensional. Esta calidad tiene un valor que es en porcentaje del 0 al 100%. No existe 105, 108, solamente del 0 al 100% en porcentaje. Pero si yo lo quiero en número, el valor que va a obtener esta calidad está en el rango de 0 a 1. Puede ser 0, puede ser 0,5, 0,8 o 1. No puede ser mayor a 1 o menor que 0. Ese es el valor de la calidad, ya sea en porcentaje o ya sea en número, ¿no? Y por último, la energía interna y la entalpía. Las unidades de esto va a ser kilocalorías sobre kilogramo. Energía interna, por si acaso, específica. Porque también existe energía interna total, ¿no? Que sería solamente kilocalorías, ¿no? Y bueno, como les decía, en todos los estados termodinámicos siempre tengo estas variables de los estados, ¿no? Ahora vayamos a lo esencial. Esa parte, por favor, tomen, no sé, sumamente atención. ¿Por qué? Porque si ustedes no entienden esta parte de cómo definir un estado termodinámico en la parte teórica, cuando resolvamos la parte de ejercicios, no van a llegar a entender. Y cuando hagamos los modelos de exámenes, no van a entender. Y si ustedes no entienden a cómo definir un estado termodinámico, les aseguro que van a reprobar la materia. Porque la materia, en teoría, todo es definición de estado, ¿no? El primer parcial, ¿no? Ya el segundo entra el tema de gases más que todo. Ahora, existen cinco tipos de estados termodinámicos. El primer estado termodinámico es el líquido comprimido o líquido subenfriado, ¿no? Se lo denota con el símbolo L.C o L.SC. Líquido comprimido o líquido subenfriado es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo definir un líquido comprimido? Yo debo tener siempre para definir dos variables. Debo tener la presión y la temperatura. Si yo no tengo presión o no tengo temperatura, yo no puedo definir un estado termodinámico. Siempre debo tener estas dos variables. Ahora, ¿cómo voy a identificar si es líquido comprimido? La temperatura del estado termodinámico tiene que ser menor a la temperatura de saturación. Si esto cumple, si la temperatura del estado termodinámico es menor a la temperatura de saturación, yo me encuentro en líquido comprimido o líquido subenfriado, ¿no?
Y una vez yo sé que me encuentro en este estado, debo ingresar a tabla ¿con qué? Con la temperatura. Así que para el líquido comprimido sí o sí necesito presión y temperatura. Si no tengo uno de estos dos, yo no puedo definir un estado termodinámico. Vayamos al siguiente ejemplo. Existe el líquido saturado. Este líquido saturado, yo necesito lo que son dos variables. Necesito la presión y la calidad. Presión y calidad. O también necesito temperatura y calidad. O sea, puede ser presión o puede ser temperatura, pero sí o sí necesito la calidad. Si no tengo la calidad, yo no puedo saber si me encuentro en líquido saturado o no. Sí o sí tiene que darme de dato lo que es la calidad. Y ahora, en este caso acá, la calidad para el líquido saturado tiene que ser sí o sí siempre, la calidad tiene que ser igual a cero, en número o en porcentaje. Si la calidad no es igual a cero, entonces yo no me encuentro en líquido saturado. Si tiene que ser sí o sí igual a cero la calidad. Y si tengo presión y tengo o presión y calidad, ingreso con presión y saco. La temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación en caso que tenga presión. Suponiendo que no tengo presión, pero tengo temperatura y tengo calidad, ¿qué es lo que hago? Ingreso con la temperatura. Y la presión del estado termodinámico va a ser igual a la presión de saturación. Eso siempre, ¿no? Ya sea presión o temperatura. Este es el segundo estado termodinámico. Vayamos al tercer estado termodinámico. En el tercer estado termodinámico necesito dos cosas. Necesito presión y la calidad. Pero la calidad tiene que tener un rango. Si yo lo quiero en número, el rango que debe obtener el valor de la calidad va a ser entre 0 y 1. No puede ser 0, pero tampoco puede ser 1. Tiene que ir en ese rango. 0,1, 0,2, 0,99, 0,98, 0,50 o cualquier valor en ese rango de 0 a 1, si lo quiero en número, ¿no? Pero si yo lo quiero en porcentaje, tiene que tener el valor que es del 0% al 100%. No existe calidad mayor al 100, menor al 0. Eso téngalo en cuenta. Y tiene que darme presión y la calidad en este rango de acá. Si me da presión y calidad, ingreso con la presión y la temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación. Si me da temperatura y calidad, entonces ingreso con temperatura y la presión del estado termodinámico va a ser igual a la presión de saturación. Este es el tercer estado termodinámico, que es la mezcla. Se denomina la letra M. Pasemos al siguiente, el vapor saturado o vapor saturado seco. Para este estado termodinámico tiene que darme presión o temperatura, cualquiera de las dos. Pero tiene que darme una calidad y la calidad tiene que ser igual a 1. Si es que acá me da una calidad de 0,8, no es vapor saturado, sino que sería mezcla. Si acá me da una calidad de 0, no es vapor saturado, sino va a ser líquido saturado. Entonces, para que sea vapor saturado, la calidad sí o sí tiene que ser igual que 1. Y como lo que dije, ¿no? La presión, si tengo presión, ingreso con presión y la temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación. Y veamos el último estado termodinámico, que sería el vapor recalentado. Para el vapor recalentado, yo debo tener sí o sí dos variables. Debo tener presión y temperatura. Una vez tenga la presión y la temperatura, debo sacar la temperatura de saturación. Para saber que me encuentro en vapor recalentado, la temperatura 1 debe ser mayor a la temperatura de saturación. Como pueden ver en la parte acá, la T1 mayor a la T de saturación. Una vez que esto cumpla, yo debo entrar a la tabla de termodinámica con presión y con temperatura, con estas dos variables sí o sí. Así que
Estos cinco estados termodinámicos existen. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan para que comencemos a hacer ejercicio con esto? ¿Se entendió esta pequeña parte? ¿Te puedo repetir el último, por favor? Ya. El vapor recalentado. Debo tener sí o sí presión y temperatura. Sí o sí. Y para que sea vapor recalentado, la temperatura del estado termodinámico tiene que ser mayor a la temperatura de saturación. Si esto cumple, es vapor recalentado. Y debo ingresar a la tabla de termodinámica con la presión y la temperatura. Sé que ahorita se parece un poquito, no sé, difícil de entender, ¿no? Pero cuando vean que hagamos ejercicio y manejemos la tabla, se van a dar cuenta que es fácil. Pero como pueden ver, el líquido comprimido o líquido subenfriado es parecido al vapor recalentado. ¿Por qué? Porque tiene que darme sí o sí presión y temperatura. Presión y temperatura. Solamente que en líquido comprimido o líquido subenfriado, la temperatura 1 acá es menor que la saturación. En cambio acá la temperatura 1 es mayor a la saturación. Es lo único. Es por eso que el líquido comprimido es similar a vapor recalentado. Solamente lo que cambia es la condición. La T1 menor, la otra es la T1 mayor. Como pueden ver, ¿no? Es casi idéntico. ¿Se llegó a entender esta parte? ¿Han comprendido? Para que pasemos a hacer este ejercicio. Disculpe, auxiliar. ¿Sí? ¿Cuál es su duda, compañero? La última pregunta cuando te digo, bueno, cuando digo vapor. ¿Vapor calentado o saturado? Perdón, cuando usted explicó lo que es líquido saturado, usted decía que podemos ingresar a la tabla ya sea con la presión o con la temperatura, ¿no? Sí, exactamente. Al momento de ingresar, si ingreso con la presión, obtengo también temperatura, ¿no? Es que, como le decía, ¿no? El líquido comprimido, perdón, líquido saturado, mezcla y vapor saturado, les va a dar sí o sí solo una cosa, les va a dar presión y calidad. No les va a dar presión y temperatura, solo les va a dar uno, presión o temperatura. No les puede dar los dos, solamente les va a dar uno, nada más. En caso que les dé presión, la temperatura 1 es igual a la temperatura de saturación, ¿ya? En caso que me dé temperatura, la presión 1 es igual a presión de saturación. Acá solamente me da 1, nada más, no me va a dar las dos cosas. Tiene que darme o presión o temperatura. En cambio acá me da presión y temperatura, ¿no? Acá igual, solo acá esos tres son presión o temperatura, nada más. Y como dijo usted, compañero, sí es cierto. Si me da presión, la T1 es igual a la T de saturación, ¿no? Si me da temperatura, la P1 es igual a la P de saturación, ¿no? Solo eso nada más. No sé si les pude responder su duda o lo llegué a chipar más, ¿no? Ya. Entonces, pasemos a hacer los ejercicios o ver una cosita más antes de hacer ejercicio, ¿no? Veamos algunas fórmulas que vamos a necesitar para hacer cualquier ejercicio, ¿no? Primera fórmula que vamos a ocupar son las que se encuentran acá en un cuadradito. El volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Por si acaso, de esta fórmula de acá nacen tres fórmulas diferentes. Si yo quiero la masa, de acá despejo la masa. Esta masa pasa acá a multiplicar y este volumen específico pasa acá abajo a dividir. Quedaría algo así la fórmula. Masa igual al volumen total sobre volumen específico. Si yo quiero el volumen total, ¿qué es lo que hago? Este volumen específico acá que está dividiendo, paso acá a multiplicar. ¿Y cómo me quedaría la fórmula? Volumen total es igual a masa multiplicado por el volumen específico. Como les digo, de acá nace todo, digamos. Todas las fórmulas nacen de esta parte acá. Esta fórmula es la fórmula madre de que nacen dos fórmulas más. Ahora veamos cuando se encuentra en estado de mezcla. Generalmente existe dos maneras de cómo encontrar la calidad, que sería en función al volumen específico o también en función a la masa. Depende cómo qué es lo que tenga de dato, ¿no?
En caso que tenga en función al volumen específico, la calidad es igual volumen específico del estado termodinámico menos volumen específico del líquido sobre volumen específico del vapor menos volumen específico del líquido. Como ustedes pueden ver, de esta fórmula acá nace un montón de fórmula también, ¿no? De esta fórmula acá, si yo lo quiero que sea en función a la energía interna, ¿qué es lo que cambia? En vez de colocar acá volumen específico, ¿qué voy a ocupar? Voy a ocupar acá lo que es energía interna, energía interna, energía interna, energía interna, energía interna. Si yo lo quiero en función a la entalpía, ¿qué voy a ocupar? En vez de energía interna, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar la entalpía 1, entalpía 1, entalpía, entalpía. Si yo lo quiero en función a la entropía, en vez de colocar acá entalpía, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar entropía, entropía, entropía y entropía. En teoría, la fórmula que más o menos siempre se ocupa es la que se encuentra acá abajo, o la que se encuentra acá en cuadradito. Las otras fórmulas nacen de esta fórmula acá. Ahora, si yo lo quiero en función a la masa, la calidad es igual a la masa del vapor sobre la masa total, ¿ya? Ahora, la masa total de un sistema termodinámico es igual a la masa del líquido más la masa del vapor, que la tengo en este cuadradito acá. Masa total, líquido más vapor, ¿ya? Ahora, si esta fórmula yo la voy desglosando, ¿qué es lo que tengo? Tengo que la masa, en vez de masa total, ¿qué es lo que voy a colocar? Masa del líquido más la masa del vapor. Como pueden ver, puedo ocupar esta fórmula acá o puedo ocupar esta otra fórmula. En teoría, esta fórmula acá nace de la fórmula acá, nada más, ¿no? Y veamos la siguiente fórmula. ¿Qué pasa si yo tengo lo que es la calidad, pero no tengo el volumen específico? ¿Con qué fórmula puedo encontrarla? Existen dos caminos. Un camino, que a esta fórmula acá arriba, de esta fórmula de calidad, yo despeje lo que es acá el volumen específico 1. Lo despejo esto y está bien. La otra forma es que yo ocupe esta fórmula acá, que igualmente es válida, ¿no? Que dice que el volumen específico es igual a la calidad multiplicado por el volumen específico del vapor, más paréntesis 1 menos la calidad. Por si acaso, 1 menos la calidad, algunos docentes lo llaman lo que es la humedad, ¿ya? Multiplicado por el volumen específico del líquido, ¿no? Ahora, de esta fórmula nacen un montón de fórmulas, ¿no? Si yo lo quiero en función a la energía interna, en vez de colocar acá volumen específico, coloco simplemente lo que es energía interna y energía interna. Si yo lo quiero ahora en función de la entalpía, lo que hago es cambiar. Coloco acá entalpía, 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 nada más. Y así puedo jugar con la fórmula. Puedo hacerla en función a la entropía, entalpía o energía interna. Y bueno, cuando me encuentro en vapor recalentado, ¿no? En la tabla de vapor recalentado, por si acaso, no existe lo que es la energía interna. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ocupar la definición de la entalpía. Por si acaso, la entalpía es igual a energía interna más presión multiplicado por volumen específico multiplicado por un factor de conversión. Este factor de conversión es 10 a la cuarta sobre 427, ¿no? Ahora, siempre que yo multiplique por este factor de conversión, automáticamente las unidades que tengo me va a quedar en kilocalorías sobre kilogramo. Es por eso que se ocupa ese factor de conversión. Y bueno, de esta fórmula acá lo que se hace es despejar lo que es la energía interna. Energía interna es igual a entalpía menos presión por volumen específico multiplicado por el factor de conversión. La tengo la fórmula acá en este cuadradito de acá. Es lo que más o menos me importa saber, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren saber la deducción de la fórmula, es sencilla. Como saben que la presión se encuentra en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. El volumen específico se encuentra en metros cúbicos sobre kilogramo. Si yo no multiplico este factor de conversión de acá, yo no puedo sumar o no puedo restar lo que son diferentes unidades. Acá tengo kilocalorías, ¿no? Sobre kilogramo. Si yo no multiplico este factor de acá, estas unidades no se pueden sumar, tampoco se pueden restar.
Es por esto que siempre se multiplica el 10 a la cuarta sobre 427, ¿no? Y de ahí nace esto, ¿no? Bueno, si quieren ver acá la deducción de la fórmula, esta fórmula les comenté que era esta fórmula acá. Solamente hay que despejar, ¿no? Si quieren, ahí van a despejar y acá ven toda la deducción de esta fórmula, nace esta fórmula acá. Ahí pueden ver cómo nace la fórmula, si quieren saber. Pero por lo general, no, yo recomiendo no aprenderse la deducción de la fórmula, solamente que se aprendan la fórmula para no hacerlo tan pesada la materia, ¿no? Porque la materia, sinceramente, es sencilla, solo es cuestión de practicar nada más, ¿no? Y bueno, pasemos a resolver los ejercicios. Ahora sí, ¿no? Y como primer ejemplo que vamos a ver es lo siguiente. Acá tengo lo que es la presión y la temperatura. Voy a buscar primero mi tabla. Un momento, por favor. Busquemos la tabla de termodinámica que lo tengo por acá. Termodinámica. No. Tabla 241. Acá. Yes, ahora sí. Démosle compartir. Y bueno, como les decía, esa es la tabla de termodinámica. En su tabla, ustedes van a tener lo que son la tabla 241 y la tabla 242. Ambas tablas son de saturación. Ahora lo que van a hacer sería lo siguiente. Esa tabla 241 está en función a la temperatura. Y la tabla 242 que se encuentra acá abajo, esta tabla está en función a la presión. Nada más, es lo único que deben saber. 241 en función a la temperatura, 242 en función a la presión. Nada más. Y bueno, comencemos ahora a resolver este pequeño ejemplo acá. En este caso tengo la presión y tengo la temperatura. Y bueno, y la masa, si quieren decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que hago acá? Debo definir, como en todo ejercicio o en todo examen, yo debo definir en qué estado me encuentro. Existen, les dije, 5 tipos de estados termodinámicos, que son estos 5 de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo primordial. Primero, debo saber en qué estado me encuentro. Para eso, voy a ingresar con la presión. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar la temperatura de saturación. Coloco esto acá, coloco acá. La temperatura de saturación, ¿no? Esto voy a copiar por acá. Y digo lo siguiente. La temperatura de saturación va a ser igual a ¿cuánto? Ingreso con la presión de 1.033. Entonces ingresemos, ¿sabes? Entramos acá. La presión de 1.033. ¿Dónde encuentro esa presión? Como pueden ver, a la parte de acá, 1.033. Acá está la presión. ¿Y de cuánto es la temperatura de saturación? La temperatura de saturación es de 100,01 grados centígrados. Esa es su temperatura de saturación. El acá, el 100. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Coloco la temperatura de saturación va a ser de 100,01 grados centígrados. Nada más. Ahora, debo saber si cumple o no cumple la condición. ¿En qué estado creen que nos encontramos ustedes? La temperatura... Líquido comprimido. Muy bien. La temperatura 1 es menor que la saturación, ¿no? Colocamos acá, la T1 es menor que la saturación. Y a esto le llamamos líquido comprimido, o como el Inge Antero le llama, líquido subenfriado, que es lo mismo. Líquido comprimido o líquido subenfriado. Es lo mismo, depende de qué nombre le da o qué libro leen para darle el nombre, ¿no? Este líquido comprimido. Auxiliar, disculpe. ¿Sí? ¿Será que lo puedes repetir? Estaba buscando en la tabla y me perdí lo que indicó. Ya. Cuando la temperatura 1 es menor que la saturación, es líquido comprimido o líquido subenfriado. Es que pasa que el ingeniero Antelo le llama sí o sí líquido subenfriado. El ingeniero Rojas le llama líquido comprimido. El ingeniero Dávalos le llama líquido comprimido. Es depende del libro que lee el docente, ¿no? Para que le dé un nombre, ¿no? Pero es depende, o sea, son igual, líquido comprimido o subenfriado es lo mismo, no hay ningún problema. La temperatura 1 debe ser menor a la temperatura de saturación. Es lo que explicamos acá, ¿no? Líquido comprimido. La T1 menor a la saturación. Nada más.
¿Y qué pasa? Debo ingresar con la temperatura, ¿no? Entonces, una vez yo sé que me encuentro en líquido comprimido o superenfriado, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es ingresar con la temperatura. Ingreso con esa temperatura acá. Entro con esa temperatura y voy a sacar los demás datos. A ver, pongo acá. Y ahora pongo esto por acá. Ahora entremos con la temperatura. ¿Qué voy a sacar? Voy a sacar lo siguiente. Voy a sacar el volumen específico y aparte voy a sacar la energía interna. El volumen específico 1 y aparte voy a sacar la energía interna 1. Ahora, esta parte, por favor, tomen mucha atención. Siempre que me encuentro en líquido comprimido o líquido subenfriado, el volumen específico 1 va a ser igual siempre al volumen específico del líquido. Es igual al volumen específico del líquido. Siempre que me encuentro en líquido comprimido y líquido saturado. Siempre, volumen específico 1 igual al volumen específico del líquido. Esto igual ocurre en la energía interna. La energía interna 1 siempre va a ser igual a la energía interna del líquido, en este caso. Ahora debo ingresar a la tabla con la temperatura. ¿Pero con qué temperatura auxiliar? Con esta temperatura acá, de 38,75 grados centígrados. Entonces busco acá, con esa temperatura, 38,75. Y ustedes pueden ver en la parte de acá, ¿verdad? Lo tengo acá. Y a ver, colocamos una reglita, ustedes agarran su tabla, buscan la temperatura, en la parte acá ya encontramos la temperatura, 38,75. Entonces, de acá, ¿qué es lo que me interesa más o menos? Me interesa el volumen específico. Acá pueden ver que tengo el volumen específico. Acá tengo lo que es energía interna. Esta es la tabla 242. ¿Dónde está la de líquido? Se encuentra en la parte de acá, líquido. En la parte de acá se encuentra lo que es el líquido, como pueden ver. Así que esto lo voy a copiar y lo voy a colocar en la diapositiva, en la parte de acá. Y esto lo voy a hacer un poco más grande para que se vea, más o menos por acá, esto más grande, para que sepan de dónde salió esa parte, ¿no? Y ahora, en la parte de acá, para que lleguen a verlo bien, 38,75 está ahí, ¿no? Esto un poco más grande, ya. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿De cuánto es el volumen específico 1? Es de 0,00108. Coloco acá ese valor. ¿Dónde está? Valor de acá. Coloco 0,00108. Ahora, ¿cuáles son las unidades del volumen específico? Las unidades son metros cúbicos sobre kilogramo. Coloco acá metros cúbicos. Acá metros cúbicos abajo sobre kilogramo. Y en la parte de energía interna, ¿de cuánto es la energía interna? Energía interna era 38,72. Las unidades kilocalorías sobre kilogramo. Entonces coloco acá 38,72. Esto por acá. 38,72. Las unidades kilocalorías sobre kilogramo, ¿no? Acá coloquemos kilocalorías sobre kilogramo. Y de esta manera hemos definido el estado termodinámico para este ejemplo acá. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Se entendió esa parte de este estado termodinámico? ¿Todo claro? ¿Todo complicado? No sé. Escucho sus comentarios. Creo que sería en la parte de la tabla, cuando ingresaste a ver cuando hiciste el segundo dato, yo me confundí y empecé a buscar con la otra tabla, porque dijiste temperatura, ¿eh? Sí. Y vos nos dijiste que la 241 era para la temperatura. Ya, ah, sí. Muy bien. Eso también, pasa que existe la tabla 241 y 242. Si ustedes quieren escoger acá la temperatura de 38, ¿no? Muy bien, si yo escojo este camino. ¿Cuál es el problema de la 241 de esta tabla acá? Como pueden ver ustedes, en esta tabla no existe lo que es energía interna. ¿Qué tengo acá?
tengo volumen específico. ¿Qué más tengo? Tengo acá entalpía y acá tengo lo que es entropía. La pregunta, ¿dónde está la energía interna? No la tengo acá. Pero si yo me voy a la tabla 242, que es acá abajo, ¿qué tengo acá? Volumen específico, entalpía, entropía, y tengo acá energía interna. O sea, la pregunta es, ¿qué prefieren ustedes? Si en caso que yo ocupara la tabla 241, y como no existe 38,75, ocupo 38, no tengo energía interna, pero tampoco es que esté mal. Lo que debo hacer, si ocupo esa tabla acá, debo ocupar la definición de la entalpía. ¿Cuál fórmula? La fórmula acá abajo. Como no tengo energía interna, solamente tengo entalpía, voy a ocupar esta fórmula acá, esta formulita, y así obtengo la energía interna. O sea, es válido que ustedes ocupen la 241 o la 242, es depende de ustedes, ¿no? Pero para comodidad, para no hacer ese cálculo a lo en vano, o sea, para no encontrar energía interna, se suele acostumbrar a ocupar la tabla 242. ¿Por qué? Porque acá tengo lo que es energía interna. Por ese caso, ¿no? Ahora ustedes pueden ocupar esta tabla acá, 242, o si no, ocupan las 241, entran con 38 y sacan acá lo que es la entalpía. Una vez tengan la entalpía, van a sacar con la definición de la entalpía la energía interna. O sea, depende de ustedes. ¿Es válido? Sí, es válido. No es que no está mal, está bien. Solo que es hacer un camino un poquito más largo cuando existe otro camino más corto. Es depende de cómo es su comodidad, cómo quieren hacerla, ¿no? No sé si se llegó a entender con eso o llegué a empeorar. Sí, gracias. Ya, muy bien. Y como les dije, si tienen preguntas en cualquier parte, pregúntenme, no tengo problema. No importa que esté explicando, córtenme, díganme, no entendí esta parte, volver a explicar y lo voy a volver a explicar, ¿no? La finalidad es que ustedes puedan aprender la materia, ¿no? No tengo problema si repetimos 10 veces, pero la cosa es que aprendan, ¿no? Pasemos al siguiente ejemplo. Este ejemplo acá. En este ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Tengo la presión y aparte tengo lo que es la calidad. Como pueden ver, presión y calidad. La cosa es ahora definir mi estado termodinámico. ¿En qué estado me encuentro? Ahora lo que hago acá es ver, ¿qué es lo que dijimos? Cuando la calidad es igual a cero, ¿en qué estado yo me encuentro? Yo me encuentro en el estado de líquido saturado, ¿no? Como la calidad acá es igual a cero, yo digo acá, me encuentro en líquido saturado, ¿no? Porque la calidad es igual que cero, ¿no? Así que esto voy a colocar de color rojito. Y si yo me encuentro en líquido saturado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a ingresar con la presión y voy a sacar lo que es la temperatura. ¿Y qué dijimos al comienzo cuando estábamos explicando esa parte? Dijimos que si tengo presión y tengo calidad, la temperatura 1, ¿a qué es igual? Dijimos la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago en este ejemplo de acá es ingresar con la presión y saco las demás variables. Algo así. Saco acá la temperatura 1. La temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación. Temperatura de saturación. Y bueno, ¿qué más voy a decir? Voy a decir lo siguiente. La energía interna 1 va a ser igual a la energía interna de líquido. Y el volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico de líquido. Así que esto voy a copiar de esta parte acá. A ver. Esto. Y lo coloco en esta diapositiva acá. Energía interna 1 igual a energía interna de líquido. Siempre que me encuentre en líquido superenfriado y también en líquido saturado, ¿verdad? Ahora, acá energía interna y acá coloco energía interna. Nada más, solo eso. Lo que hago ahora es entrar a tabla. ¿Con qué presión? Voy a entrar con la presión de 0,14 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado.
Entonces voy a buscar la tabla 241 o 242, donde tengo 0,14. 0,14. Así que si nos vamos rápidamente a la 242, porque tiene energía interna, busquemos 0,14. Y 0,14 la encontré en la parte de acá. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? La temperatura de saturación va a ser de 52,27. Coloquemos de color celeste. Ahora, ¿de cuánto va a ser el volumen específico del líquido? Va a ser de 0,00013, ¿no? Coloquemos de color celeste. Y ahora, energía interna. ¿De cuánto va a ser? 52,21. Y esto lo vamos a colocar en la diapositiva. Voy a recortar esta parte acá. Y coloquemos esta presión, 0,014. Algo así, ya. Y ahora con su regla, ustedes buscan su tabla, si quieren lo van a rayar, si no, no. Esto por acá. Y esto lo copio en la diapositiva, que sería en la parte de acá abajo, ¿no? Y esto lo hacemos un poco más grande por acá, esto un poco más grande por acá. Y la presión era de 0,14. La tengo en la parte de acá. Entonces solamente queda rellenar los datos. ¿Qué datos? Lo siguiente, la temperatura. Temperatura va a ser de 52,27 grados centígrados. Muy bien. El volumen específico del líquido, ¿de cuánto va a ser? 0,00013. Entonces coloco acá este valor, 0,00013. Ahora vayamos a la energía interna. ¿De cuánto va a ser? Energía interna del líquido, 52,21. Coloco acá 52,21. 52,21. Y ahora coloco sus unidades. ¿Qué unidades? El volumen específico de las unidades son metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, estas unidades de acá la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá. Y colocamos las unidades de la energía interna. La energía interna, las unidades, ¿qué serían? Sería kilocalorías sobre kilogramo. De esta manera hemos sacado el segundo estado termodinámico cuando es líquido saturado. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entendió? ¿Alguna duda que tengan? ¿En qué parte se chiparon? ¿Está todo claro? Disculpe, señor. Ya, sí. Usted ahorita hizo con la tabla 242, ¿no? Sí. Pero en la tabla 241 el volumen, o bueno, el volumen específico del líquido está en centímetros cúbicos. Ah, eso debe decir. Eso no, acá no está mal, sino que acá hay un error de tabla, porque es metros cúbicos. ¿Dónde está? Si vemos el classroom que le subí, veamos termodinámica, no, el grupo, ustedes son el grupo I. Y acá le subí, por si acaso, dos tablas, ¿no? La tabla... En teoría es la tabla del libro. Cuando ustedes se compran la tabla en la fotocopiadora Servimax, la tabla es un poco vieja, ¿no? Como pueden ver acá. Y las unidades de la tabla son metros cúbicos sobre kilogramo. Pero como esas tablas de acá me la pasaron porque algún momento algún héroe sin capa se atrevió a hacer la tabla, fue que existió un error acá, le puso centímetro cúbico por equivocación, acá le faltó kilogramo fuerza, ¿no? Es cuestión de errores al transcribir. Pero la tabla original es metros cúbicos, ¿no? No es que esté mal la tabla, sino que hubo equivocaciones al momento de transcribir, porque transcribir toda la tabla en Word se demora un cierto tiempo tremendo, ¿no? O sea que es para dedicación, ya una semana hacer la tabla. Así que la tabla acá está bien, solamente es un error de, no sé, de escritura, así que pueden decirlo. Son metros cúbicos. Yo pensé que ahí ya teníamos que hacer conversiones, ¿no? No. No, muchas gracias por la observación. La tabla que vale es la que está en el Gordon. Sí, la tabla que la del Gordon es la que vale. Por eso es un poco vieja, porque en teoría es tabla vieja, es un libro viejo, ¿no? Pero sí, esta es la que vale. Por eso les digo, cómprense la tabla acá. ¿En dónde? En la fotocopiadora Servimax, que lo venden ahí. Y cuesta, creo que 2 bolivianos, 2.50, no vale mucho. Así que puede que sea un poco vieja, pero son datos verdaderos, ¿no? Otras tablas que algunos sacan son de lo que se han puesto a transcribir y puede que exista uno que otro error, digamos así, de taipeo. Pero para no, o sea, hacer acá lo que cuesta un poco más, digamos, o sea, no se ve tan bien. Por eso yo ocupo la tabla del Word acá, de algún héroe que lo hizo y lo estoy ocupando para no hacerlo de vuelta, ¿no?
y para que ustedes puedan entender, pero la tabla que deben tener es la del Gordon, ¿eh? ¿Otra pregunta que tengan sobre eso? Y muchas gracias por la observación. Son metros cúbicos, no son centímetros. ¿Alguna pregunta sobre este estado termodinámico? ¿Alguna duda? Para definir estado siempre vamos a tener que encontrar las temperaturas, el volumen y las energías. Tanto no, o sea, ¿qué es el chiste que hagamos esto? ¿Por qué yo saco temperatura, energía interna y volumen específico? Cuando resolvamos lo que son modelos de exámenes, siempre te va a pedir encontrarme lo que es el calor. Y el calor se ocupa la primera ley de la termodinámica. Y en la primera ley de la termodinámica siempre ocupamos lo que es energía interna. ¿Y por qué saco la temperatura? Porque en todos los exámenes siempre te va a pedir hacerme un gráfico, un diagrama presión versus volumen específico o presión versus temperatura, ¿no? Y para hacer ese diagrama debo tener el valor de la temperatura. O sea, no es por nada que le estoy enseñando, porque en algún momento sí o sí lo vamos a ocupar, ¿no? Y mejor que aprendan ahorita cómo sacar de tabla a que después cuando hagamos le esté explicando. Todo tiene un fin, digamos. Pero en teoría no es necesario, pero lo estamos haciendo para que sepan cómo manejar la tabla, más que todo, digamos. Otra pregunta. Gracias. Auxiliar, disculpa, ahorita por el momento solo vamos a utilizar la tabla de vapor saturado. Porque solamente. Después hay otra tabla de calentamiento, creo, recalentado, ya. Creo que es. Ya, para los primeros cuatro estados, que son los estados de... que se encuentran acá, líquido comprimido, líquido saturado, mezcla y vapor saturado. En estos cuatro estados, yo voy a ocupar lo que son la tabla de saturación. La tabla de saturación es la tabla 241 y 242. Cuando yo tenga acá vapor recalentado, recién voy a ocupar otra tabla, no ni la 241 ni la 242. Se ocupa la tabla de vapor recalentado, ¿no? Que si quieren verlo bien acá, la tabla de vapor recalentado es esta tabla acá, ¿no? La tabla A21. Esa es la tabla de vapor recalentado, ¿no? Ahí voy a ocupar eso. Pero para hacer los cuatro estados, solamente voy a ocupar tabla 241 y 242. Solamente eso. Por el momento. Más después lo vamos a ocupar al finalizar la ayudantía, más o menos. Cuando hagamos el ejemplo número 5. ¿Otra pregunta que tengan? ¿Alguna duda? No tengan problema en preguntar. Creo que no, ¿no? Auxiliar. Ya. Si está todo claro, pasemos al siguiente ejemplo. Auxiliar, yo no puedo deducir lo que usted deduce de la presión y eso. Me cuesta. ¿Esta parte acá? ¿La T1 igual a T saturación? No. ¿O sacar el tabla? Usted dice presión 1 y luego X1 igual a 0 y después LS. Y de ahí saca, busquen en tabla y ese procedimiento no lo entiendo. Muy bien, ya ahora. ¿Este procedimiento cómo nace? Siempre tiene que darte lo que es presión y calidad. Este X1 es calidad, la calidad. Esta calidad se encuentra en un rango de 0 a 1. Ahora, dijimos acá cuando explicamos la parte teórica, siempre que la calidad es igual a 0, siempre que sea igual a 0, ¿en qué estado me encuentro? Me encuentro en líquido saturado, ¿no? Y para no colocar acá, para no colocar líquido saturado, o sea, hacerlo largo, yo lo voy a abreviar con L.S, siempre que la calidad sea igual a 0. Por eso puse acá X1 igual a 0 igual a L.S, que es líquido saturado, ¿no? Y si me encuentro en líquido saturado, ¿qué dijimos cuando explicamos esta parte acá? Debo ingresar con presión o con temperatura. En el caso acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo la presión, no tengo temperatura, ¿no? Porque no me da el dato. Entonces ingreso con la presión y voy a sacar todo esto de tabla, ¿no? Es eso más que todo, digamos, ¿no? Saber la parte teórica cuando explicamos eso de definir estado y después de eso hacemos todo lo demás, ¿no? Ese es el chiste, digamos, que se podría decir, ¿no? Pero en las tablas, ingeniero, perdón, auxiliar, usted nos dice la tabla 242, pero el ingeniero en el examen no nos va a decir
Tenemos que buscar, así que diga, vapor saturado, líquido saturado, para recién encontrar en la temperatura. No. En el examen, ustedes deben buscar esta presión de 0,14. ¿Dónde la van a encontrar? A ver, si tengo acá 0,14, la encontré acá, ¿no? 0,14. Si yo quiero ir a la tabla acá, ¿dónde está 0,14? No hay 0,14. Debería interpolar en cualquier parte acá. Debo hacer una interpolación acá y sacar recién el valor. Pero como ves la tabla y pillas 0,14 en la parte acá, recién ingresas con esa presión, ¿ya? Por eso sacamos en la parte acá de la diapositiva. Buscamos la presión de 0,14. La buscamos y sacamos todos los datos con esa presión encontrada. Con 0,14. Por eso es que entramos con 0,14. No sé si... Ya. Cada tabla tiene su nombre. Por ejemplo, líquido saturado, vapor saturado. Y no, yo pensé que se guiaba por eso. No, no. Ah, entonces solo nos guiamos por la... Por lo que nos diga y buscamos en todas las tablas el que se asemeja. Uh-huh, exactamente. O sea, solamente existen dos tablas. Tabla de saturación y la tabla de vapor recalentado. En la tabla de saturación es donde entra el líquido comprimido, líquido subenfriado, mezcla o vapor saturado. Esa es la tabla de saturación. La tabla de saturación es 241 y 242. Ahí tenés que buscar el valor que se asemeja, ¿no? Y nada más. No sé si ahora sí se entendió, ¿no? Creo que sí, ¿no? Entonces, sí, un favor. ¿Sí? ¿Es posible que pueda mandar de nuevo el link de Classroom y si hay una contraseña al grupo, por favor? Ya, yo le voy a mandar ahorita. O le envío después. Ya. Claro. A otra pregunta para que pasemos una vez al otro ejemplo. ¿Está claro? Ya. Pasemos. Bueno, mejor se le envío rápido para que no, para que lo tengan. Termodinámica. Y termodinámica, yo entré al grupo ahí. Ya. Ya se los envié el código Classroom, ¿no? Ahora pasemos recién a hacer lo siguiente. El tercer ejemplo. Sí. ¿Ese grupo es de con Antelo, con Liz Antelo o...? Bueno, con Liz Antelo. Ay, yo estoy con Roja. Y ahorita le envío a otro grupo, ¿no? Ya, gracias. Y ahora pasemos a lo siguiente. Me dicen, lo que hago acá en este ejemplo, acá el ejemplo número 3, ¿qué es lo que tengo? Tengo temperatura y tengo calidad. Por si acaso, con el ingente, la ingente roja, es lo mismo. No hay nada complicado. Solamente es, bueno, en el momento del examen. Pero eso lo vemos después. A partir de la ayudantía número 5 va a cambiar todo el avance. Hasta la ayudantía 5, el ingente con el ingente roja es lo mismo. No hay nada diferente, ¿no? Bueno, pasemos ahora a esta parte acá. Este ejemplo 3. ¿Qué es lo que tengo? Tengo temperatura y tengo la calidad. La calidad acá, ¿de cuánto es el porcentaje? Del 60%, ¿no? Este es en porcentaje. Si yo lo quiero en número, ¿de cuánto va a ser esto? 0,6. 0,6 o 0,60, ¿no? Ahora, cuando me encuentro en este rango de la calidad de 1 a 0, ¿en qué estado me encuentro? Dijimos acá. Muy bien. Mezcla. Perfecto, en mezcla. Claramente dijimos acá. Cuando la calidad se encuentra en este rango, yo me encuentro en estado de mezcla. Así que lo que hago acá es colocar, digamos. Acá coloco rápidamente, para no poner acá todo lo que es mezcla, ¿no? Coloco la letra M y coloco un punto, ¿no? Así que esto es el estado de mezcla, ¿no? Esto coloquemos de color rojo. Y bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? Lo que prosigue de acá es sacar las demás variables. ¿Cómo saco las demás variables? Ingreso con la temperatura. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar lo que es la presión, aparte voy a sacar lo que es la energía interna y demás, ¿no? Así que a ver, esto coloco por acá y esto coloco por acá. Ahora, esto es un poquito largo. Siempre que yo me encuentre en mezcla, es un poco más largo de lo normal. ¿Por qué? Porque tengo que sacar del líquido, del vapor, debo ocupar una fórmula y demás cosas, ¿no? Siempre que sea mezcla, tengan por en cuenta que es un poco más largo que lo normal, ¿ya? ¿Qué es lo que hago acá? Ingreso con la temperatura de 100. Ahora, en la parte de acá,
veamos la temperatura de 100 grados centígrados. Como pueden ver, la tabla 241, si busco 100, lo tengo en la parte de acá, 100 clavado. Pero existe un pero. En esta tabla acá, ¿qué es lo que no tengo? En esa tabla acá no tengo lo que es energía interna. Solamente tengo volumen específico, entalpía, y tengo aparte la entropía. No tengo lo que es energía interna. Si yo me voy a la tabla 242 que se encuentra en la parte de acá abajo y voy a buscar 100 grados, a ver, quitémosle acá este color de acá. Si le quito todos estos colores, a ver, sin color y estos sin color, busquemos 100 grados con esta temperatura acá. ¿Dónde encuentro 100? Le encuentro en la parte acá, ¿no? Ahora, la pregunta es, ustedes quieren hacer, hay dos caminos, ocupan la tabla 242 con 100,01, que igual es válido porque está muy cercano, o también si no, ocupan la temperatura en la tabla 241 con 100, solo que acá no van a encontrar energía interna, van a tener que hacer un paso más. ¿Qué paso? Van a tener que ocupar esta formulita acá, y con esto van a obtener lo que es energía interna. Nada más. O sea, es hacer dos caminos, por la derecha o por la izquierda, el más largo o el más corto. Ahí depende de cuál ustedes deciden. Igual es válido, no es que esté mal, es válido ir por cualquier camino. En esta ayudantía, para no hacerlo tan largo, vamos a hacer aproximadamente con la otra temperatura, con la tabla 242, ¿no? Así que acá voy a colocar el símbolo de aproximado, ¿no? Esto es aproximado 100,01 grados centígrados. Siempre que ustedes no quieran interpolar, esto lo ocupa el Inge Antelo, siempre que ustedes no quieran interpolar, lo que hacen es aproximar. Ponen acá lo que es aproximado y ponen el valor que están sacando de tabla. Y recién pueden sacar el valor de. Vamos a la tabla, para no ocupar la fórmula, vayamos a la tabla 242, que tengo esta temperatura de 100,01. Entonces, ¿qué es lo que voy a ocupar acá? Lo que voy a ocupar va a ser lo siguiente. La presión 1 va a ser igual a la presión de saturación, que sería 1.033. ¿Qué más voy a ocupar? Voy a ocupar acá los volúmenes específicos del líquido y el volumen específico del vapor. ¿Por qué? Porque me encuentro en mezcla. ¿Qué más voy a ocupar? Energía interna del líquido y energía interna del vapor. ¿Por qué? Porque me encuentro en mezcla, ¿no? Entonces, lo que hago acá es ocupar esta tabla para no interpolar, ¿no? O para no sacar con la formulita. Pero si ustedes quieren, hagan con la tabla 241, que igual es válido, solo que va a ser un poco más largo por ocupar la definición de la entalpía, ¿no? Y esto lo ponemos en la parte de acá. Esto por acá. Y ya, esto por acá, esto por acá, ya. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es rellenar, ¿no? Pongamos para acá. Esta es la temperatura, es de 100,01 que estoy aproximando. Entonces coloco acá lo siguiente. La presión 1, ¿a qué es igual cuando me encuentro en estado de mezcla? ¿Qué dijimos al comienzo? A la presión de saturación. Perfecto, a la presión de saturación, muy bien. Y ahora saco acá lo que es el volumen específico del líquido. Y aparte voy a sacar lo que es el volumen específico del vapor. Aparte voy a sacar lo que es energía interna del líquido y energía interna del vapor. ¿Por qué saco eso? Porque me encuentro en estado de mezcla. No, esta es energía interna del líquido. Y acá energía interna del vapor. Ahora ingresemos a tabla. ¿De tabla qué sacamos? La presión, ¿de cuánto va a ser? 1.033. Coloquemos acá 1.033. 1.033. Las unidades, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Para no colocar eso, copiemos estas unidades de acá. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esto por acá, esto por acá. Y esto sin color. Ahora, ¿qué más? El volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. ¿De cuánto era el volumen específico del líquido? 0,00144. Coloco acá 0,01044. 0,01044. Ahora saquemos del vapor. ¿De cuánto es el vapor?
1,67. Coloco acá 1,67. Saquemos energía interna del líquido. Energía interna del líquido 100,02. Coloco acá 100,02. Y saquemos energía interna del vapor. ¿Cuánto es? 598,7. Colocamos acá 598,7. Y colocamos sus respectivas unidades. En lo que es el volumen específico, las unidades son metros cúbicos sobre kilogramo. La parte de acá, copiemos esto y colocamos en cada uno. Metros cúbicos sobre kilogramo, metros cúbicos sobre kilogramo. Y ahora todo esto lo hagamos junto, ya. Y energía interna, las unidades son kilocalorías sobre kilogramo. Kilocalorías sobre kilogramo. Y acá, kilocalorías sobre kilogramo. Muy bien, entonces, hasta acá más o menos, ¿qué es lo que hicimos? Sacar de tabla. ¿Alguna pregunta, alguna duda, cómo sacar de tabla? ¿Está claro esta parte? ¿No está claro? Claro. Sí. Muy bien, supongo que sí. Entonces, era muy largo, pero entonces, sí, bien, creo bien. Que es lo mismo. ¿Cómo? Sí, y no. ¿Por qué te digo que es muy largo? Porque acá que sacamos, decíamos que el volumen específico 1 era igual que el líquido. Acá, ¿qué es lo que hicimos? Sacamos del líquido y el vapor, pero no tenemos el volumen específico 1, hay que sacarlo. Y eso lo sacamos mediante fórmula. Es por eso que ocupamos acá esta formulita acá, ¿no? ¿Se acuerdan? No es por nada, pues, por nada, no les mostré por pinta esto, porque sí vamos a ocupar, ¿no? Sacamos acá el volumen específico 1. Esta formulita la voy a ocupar. Y la voy a poner en la parte de acá. Yo digo ahora lo siguiente. El volumen específico 1, que se encuentra acá, de color rojo. Y voy a reemplazar los datos. Acá, volumen específico 1. Y reemplazamos los datos. ¿De cuánto es la calidad? La calidad 1 era de 0,60. Multiplicado por volumen específico del vapor. ¿De cuánto es el volumen específico del vapor? 1,67. Más menos la calidad. ¿De cuánto es la calidad acá? La calidad 1, 0,60. Y acá el volumen específico del líquido, ¿de cuánto es? 0,001044. Si ustedes, por favor, lo pueden calcular en su calculadora, ¿cuánto les sale eso? 1,0024. Muy bien. 1,0024. A ver. No. De acá... 1,0024, ¿así? Sí. Muy bien, las unidades metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, este es el volumen específico del estado termodinámico. ¿Qué me falta? Me falta la energía interna del estado termodinámico. ¿Cómo lo encuentro eso? Mediante fórmula, ¿no? ¿Qué fórmula? Con esta formulita acá abajo. Entonces, esto acá lo voy a reemplazar en la parte de acá. Y ahora esto lo coloco de color rojo. Ahora lo que hago es reemplazar los datos, nada más. Entonces, en vez de calidad 1, coloco lo que es 0,60 o 0,6 multiplicado energía interna del vapor. ¿De cuánto es? 598,7 menos calidad. ¿La calidad de cuánto era? 0,60. 0,60. Y acá coloco energía interna del líquido. ¿De cuánto es? 100,02. Y ahora reemplazo los datos y tengo la energía interna del estado termodinámico número 1. ¿Esto de cuánto es? 399,22. 99,22. Muy bien. ¿Alguien puede confirmar, por favor, este valor? Sí, eso sale. Muy bien. Entonces, esto acá va a ser kilocalorías sobre kilogramo. Como pueden ver, hasta acá ya acabó esta pequeña parte. Sacar de tabla, volumen específico y energía interna. Solamente, ¿qué es lo que se ocupa? Se ocupa esta formulita acá, nada más. Y sacamos acá líquido, vapor, líquido, vapor. Solo eso, nada más. A diferencia del otro que ya sacamos, que era igual a eso, igual a eso. ¿No? Única diferencia solamente eso. ¿Alguna pregunta sobre el estado de mezcla? ¿Alguna duda? Ya, creo que no. Pasemos al siguiente ejemplo. El ejemplo número 4. ¿O alguien iba a preguntar, creo, algo?
En el ejemplo que hice, solamente en mezcla se determina lo que es la energía interna, ¿no? Ya, no siempre mezcla, sino que cuando es mezcla sacamos del líquido, del vapor. Porque si te das cuenta, acá sacamos igual energía interna. Acá igual sacamos lo que era energía interna. Solamente en mezcla ocupamos fórmula y sacamos acá del líquido vapor y líquido vapor. Nada más, solo eso. Es la diferencia de mezcla. Ya. Pasemos a otro ejemplo acá. En este ejemplo acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo la presión, la temperatura, la calidad y la masa. La pregunta que me hago al comienzo, ¿en qué estado me encuentro? Si me da la calidad igual a 1. Así que yo veo acá arriba cuando expliqué esta parte teórica. Si la calidad es igual a 1, es vapor saturado, siempre que sea igual a 1. Muy bien, entonces cuando la calidad igual a 1, vapor saturado. Entonces lo que coloco acá sería lo siguiente. Acá coloco que me encuentro en el estado de vapor saturado. Y esto lo voy a colocar de color rojo para que se vea mejor. Entonces ingreso con presión y saco las demás variables. A ver, por acá, esto por acá y esto por acá. Muy bien. ¿Qué dijimos cuando me encontraba en vapor saturado? La temperatura 1, ¿a qué es igual cuando me encuentro en vapor saturado? La temperatura 1 va a ser igual, si se acuerdan. La temperatura de vapor. Temperatura de saturación. La temperatura. Muy bien, temperatura de saturación. Ahora, esta parte, por favor, tomen mucha atención. Siempre que me encuentro en vapor saturado o vapor saturado seco, algún libro llama así, en este caso, siempre que encuentro vapor saturado seco o vapor saturado, el volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico del vapor. Siempre que me encuentre en vapor saturado, volumen específico 1 igual al volumen específico del vapor. Esto igual cumple con la energía interna. La energía interna 1 va a ser igual a la energía interna del vapor. Ahora, también cumple para entalpía, entropía. Entropía 1 es igual a entropía del vapor. Entalpía 1 es igual a entalpía del vapor. Siempre que sea vapor saturado, esto siempre va a cumplir. Va a ser igual a la del vapor, ¿no? Entonces, entremos a tabla de 0,07. ¿Dónde encuentro eso? Buscamos la, ¿en qué tabla? 0,07, ¿no? Entonces, buscamos acá 0,07. Como pueden ver, acá tengo 0,00727. Y si voy acá a la tabla 242, ¿qué es lo que tengo? 0,07 en la parte de acá. Entonces, la pregunta es, ¿qué me conviene? O sea, ¿qué me conviene ir por la tabla 241 o 242? Porque en tabla 241 no tengo energía interna. En tabla 242 sí tengo energía interna. ¿Me conviene? Muy bien, la 242. Entonces, lo que hago acá es ocupar esto. Acá en esta tabla, lo que hacemos es capturar. De acá, saco lo que es de esta tabla, lo que es la temperatura. La temperatura de saturación, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 32,75. Ahora, el volumen específico del vapor, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 28, ¿no? Y la energía interna del vapor, ¿de cuánto va a ser? 580,2. Entonces tengo eso. Y esto saquemos de tabla. Sacamos todo eso de tabla. Y ahora lo que hacemos es buscar con una reglita y rayamos lo que tengo ese valor. Entonces esto acá lo voy a colocar acá. Y esto coloquemos en la diapositiva que lo tengo en la parte de acá. Esto por acá. Esto un poco más grande para que se vea. Y bueno, lo siguiente que hacemos. Con la presión de 0,07, ¿de cuánto es la temperatura de saturación? La temperatura de saturación es de 38,75. Coloco acá, temperatura 38,75 grados centígrados. Muy bien.
Saquemos ahora energía interna, perdón, volumen específico del vapor, ¿de cuánto es? Es de 20,8. Así que coloco acá lo que es 20,8 metros cúbicos sobre kilogramo. Así que estas unidades la voy a copiar y la voy a colocar en la parte de acá, metros cúbicos sobre kilogramo. Ahora vayamos a la energía interna del vapor. ¿La energía interna de cuánto va a ser del vapor? 580,2. Así que coloco acá 580,2. 580,2. Las unidades kilocalorías sobre kilogramo. Coloco acá kilocalorías sobre kilogramo. A ver. Y bueno, hasta acá lo que hicimos fue definir un estado termodinámico y sacar las demás variables. ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre el vapor saturado? ¿Está claro? ¿Alguna duda que tengan para que pasemos al próximo ejemplo? Todo claro. Ya, perfecto. Entonces pasemos a este ejemplo acá. Este ejemplo acá es el ejemplo número 5. De este ejemplo, ¿qué es lo que tengo? Tengo la presión y la temperatura. ¿Qué es lo que hacíamos en este caso? Cuando tengo presión y temperatura, debo sacar primeramente la temperatura de saturación. Entonces voy a ingresar con lo que es la presión. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacar la temperatura de saturación. Así que acá coloco lo siguiente. La temperatura de saturación, ¿de cuánto va a ser? La temperatura de saturación va a ser del siguiente. De 1.033. Y voy acá a esta a la tabla 242. 1.033. ¿De cuánto es la temperatura de saturación? Es de 100,01. Así que coloco acá 100,01 grados centígrados. La pregunta que me hago ahora es la siguiente. ¿En qué estado me encuentro? ¿Será que la temperatura 1 es mayor que la saturación o es menor que la saturación? Mayor. Mayor. Muy bien. La temperatura 1 es mayor que la saturación, ¿no? Entonces, si la temperatura 1 es mayor que la saturación, ¿en qué estado me encuentro? Si yo veo acá. Muy bien. Me encuentro en vapor recalentado, siempre que sea mayor que la saturación. Así que coloco esto color rojo. ¿Cómo sé que era vapor recalentado, por si acaso, para los que pregunten o están un poco descuidados? Siempre que la T1 es mayor que la saturación, siempre va a ser vapor recalentado, por ahí. Y debo ingresar con presión y con temperatura. Entonces, vayamos acá. En la parte de acá abajo, veamos esta parte de acá. Una vez que sé que es vapor recalentado, ingreso con presión y aparte con esta temperatura y voy a sacar lo que son los demás datos de tabla. ¿Qué dato voy a sacar? Voy a sacar lo que es energía interna y lo que es volumen específico. Pero, a ver, por acá y por acá. Ahora, como pueden ver, acá tengo 148,9. Si yo veo la tabla acá, esta tabla, voy bajando. Y acá, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo la tabla de vapor recalentado. Por favor, su audio, o va a preguntarlo, compañero. Ya. Por si acaso, esta es la tabla de vapor recalentado, si quiero esa tabla acá. Pues si yo ocupo la tabla del Gordon, la tabla acá, la tabla termodinámica, esa es la tabla de vapor recalentado. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la tabla que tengo en el Word y esta tabla acá? La única diferencia es que ustedes pueden ver acá tengo 148,9. Y en la tabla acá tengo lo que es 149. Otra diferencia es que acá hasta cuánto tengo la temperatura. Tengo una temperatura de 871. Y acá si voy a la tabla del Gordon, ¿de cuánto es la máximo que tengo? Tengo 618,9. Es por eso que siempre, siempre es mejor tener varias tablas para evitar este problema de interpolar o extrapolar, ¿no? Es por eso que siempre van a tener toda la tabla posible que tengan, ¿no? Así que para no hacerlo con esa tabla que es un poco vieja, vamos a ocupar lo que es la tabla de acá. Busquemos primeramente en esta tabla lo que es la presión y la temperatura. Voy a entrar con esta presión de 1.033 y con la temperatura de 148,9.
que como acá no existe 148,9, pero existe 149, lo estoy, como decir, aproximando a 149. Acá tengo lo que es la temperatura, 149, y la presión. Debo buscar la presión. Por si acaso, acá en esa tabla, todo lo que está en la parte de abajo, esto es en grados centígrados, como pueden ver acá. Grados centígrados. Y lo que es en la parte acá arriba es en grados Fahrenheit. Esta presión, todo lo que se encuentra en esta parte acá, 1, 5, 10, es en libra fuerza sobre pulgada cuadrada. Pero lo que se encuentra en la parte acá, al costadito, es kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Así que yo voy a buscar en esta parte, no con esta parte acá. Ahora busquemos el 1.033. ¿Dónde lo encuentro? En la parte de acá, ¿ya lo encontré? No, bueno, acá. Encontré la presión de 1.033, que se encuentra ahí. ¿Qué es lo que hago ahora? Yo debo interceptar esa curva. Entonces, para que sea más fácil, agarramos esto y lo voy a colocar en la diapositiva. Algo así. Entonces, lo que hago es interceptar. Intercepto la presión de 1.033. ¿Con qué? Lo voy a interceptar con lo que es la temperatura. ¿Con qué temperatura? La temperatura es 149. Entonces, esto pongo por acá y lo voy a interceptar con esta temperatura. Ahora, por si acaso, en esta tabla, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener lo que es acá volumen específico, lo que es entalpía y acá lo que es entropía. Como pueden ver, no tengo lo que es energía interna, ¿no? Entonces voy a ocupar la definición de la entalpía, ¿no? Esto lo pongo por acá. Lo hago un poco más grande y esto lo hago un poco más grande. Ya. Entonces, lo que hago ahora en esta parte es sacar los valores, ¿no? Todo lo que se encuentra en ese cuadradito de ahí son los valores de vapor recalentado. ¿Con qué? Con una temperatura de 149 y con una presión ¿de cuánto? De 1.033. Ya, eso ahí. Entonces, saquemos. ¿Qué es lo que saco acá? Saco el volumen específico número 1. Coloco acá, volumen específico número 1. Y aparte coloco acá lo que es la entalpía número 1. Entonces, lo que prosigue ahora es sacar la tabla, ¿no? ¿De cuánto era el volumen específico con esta presión y con esta temperatura, ¿no? Si voy acá, el volumen específico era 1,91. Así que coloco acá 1,91. Si yo quiero ocupar la tabla del Gordon, a ver si ocupamos esta tabla acá, es casi similar, ¿no? A ver, la tabla acá. Y lo que hace es interceptar. Intercepto acá 148,9. E intercepto con la parte de acá, lo que es 1.033. Ahí pueden, si quieren, para que puedan verificar, ¿no? Que es lo mismo, solamente cambio un poco los datos. ¿Y cuánto tengo? Tengo 1,096. O sea, y acá tengo lo que era 1,091. Solamente son decimales. Depende de cuál tabla ustedes van a ocupar, ¿no? Entonces, colocamos acá eso. Ese es el volumen específico. Y si quiero la entalpía, ¿de cuánto es la entalpía? La entalpía era 662,7. Coloco acá 662,7. Ahora, las unidades. Las unidades de volumen específico, ¿cuáles son? Son metros cúbicos sobre kilogramo. Esto voy a copiar y coloco acá la respectiva unidad. Y de la entalpía, ¿cuáles son las unidades? Son kilocalorías sobre kilogramo. Y de esta manera he definido el estado termodinámico y he sacado las variables. Solo que acá existe un pequeño problema. Yo tengo lo que es entalpía. ¿Cómo encuentro la energía interna? Porque si ustedes saben, en la tabla de vapor recalentado no tengo energía interna, solamente tengo entalpía. Ya sea esta tabla acá o ya sea esta tabla acá, solamente tengo volumen específico, entalpía y entropía. Para ese caso, ¿qué se ocupa? Se ocupa lo que es
esta definición de la entalpía. Como les dije, no está acá por pintas. Todo lo que estamos haciendo, algún momento sí o sí lo vamos a ocupar. Por algo les estoy enseñando, no es por nada. Entonces, ocupo esta formulita acá. Y en la parte de acá, a ver, tamaño 24. Lo que hago es reemplazar los datos, ¿no? Reemplazo el valor de los datos y saco la energía interna. ¿De cuánto es acá la entalpía? Entalpía 662,7. ¿La presión de cuánto es? La presión es de 1.033. ¿El volumen específico de cuánto va a ser? C de 1,91. Ahora, si ustedes por favor meten todo eso a su calculadora, ¿cuánto les sale el valor de la energía interna? .82. Muy bien. Las unidades de esto va a ser kilocalorías. Y como pueden ver, de esta manera encontré lo que era la energía interna del estado termodinámico. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre este ejemplo? Y con esto vamos a concluir lo que son la ayudantía número 1.